Bienvenido al baloncesto en la iniciación. En este DVD que edita la Federación Española de Baloncesto, vamos a compartir algunos de los aspectos fundamentales en el proceso de aprendizaje de nuestro deporte en su etapa más temprana. Posición básica en ataque. Una vez recibido el balón, se debe adoptar una posición que nos permita reaccionar lo más rápidamente posible sin perder estabilidad. Esta posición debe permitirnos mantener el equilibrio corporal, desplazarse con velocidad, tener visión de juego, para ver con exactitud cuál es esta posición, debemos fijarnos en la siguiente imagen. Pies separados con el peso repartido. Rodillas flexionadas. Basculación en la cadera. Codos separados del cuerpo y manos activas. Tronco ligeramente inclinado hacia adelante. Cabeza erguida, amplio campo visual. Posición de triple amenaza. La posición de triple amenaza es la posición equilibrada que adopta el jugador con balón y que le permite realizar las tres acciones: lanzar, pasar o botar. Llamaremos parada a la acción que realiza el jugador con balón o sin él para pasar de una acción dinámica a otra estática en situación de máximo equilibrio. Puede ser en un tiempo, cuando se para con los dos pies a la vez. Pueden ser en dos tiempos, primero se apoya con un pie y luego con el otro. Así pues, recomendamos para la iniciación pases de pecho a dos manos, excelente para principiantes por la facilidad del gesto e impulso. Pase picado a dos manos, que permite a los jugadores de iniciación una mejor recepción, viendo llegar el balón a menor velocidad. Pase a dos manos por encima de la cabeza, una buena forma de solventar la presión defensiva. Pases a una mano, para los más hábiles es la mejor forma de sortear los brazos del defensor, logrando ángulos de pase muy precisos. Pase de béisbol, que permite llegar más lejos, logrando contactar con compañeros en el otro lado de la cancha. Pase mano a mano, una cómoda manera de intercambiar el balón de jugador.